¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera cariñosa, respetuosa, la saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Nuestra invitada de esta noche, su tierna voz, la convirtió en la consentida del profesor. Pero no se deje engañar. Ella fue una de las cantantes más exitosas de la época del rock and roll. Su corazón salvaje la llevó a enamorarse de un alocado cantante con el que vivió un verano ardiente. Ese amor libre terminó en boda, pero usar vaselina le costó el matrimonio. Una mujer honesta no tolera la mentira y por eso se divorció tras una infidelidad. A pesar de todo, no le guarda rencor, pues de ese amor nacieron los hermanos Coraje, Benny y Alex. Es dueña de dos de los apellidos más famosos del espectáculo. Sin embargo, ha sido su talento lo que la ha colocado siempre en la frontera del éxito. Un suicidio marcó su vida, pero no su corazón. Es una señora estupenda y hoy está aquí para compartirnos el minuto que cambió su destino. La indomable Julissa. Julissa, buenas noches. Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Dónde naces, mi Julissa? Antes que nada, muchas gracias. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Y yo también. Gracias. ¿Dónde naces, Julissa? Aquí, en... Creo que era la calle de Marsella. Bueno, yo nací y al año nació mi hermano Luis. Y mi mamá quería trabajar en cine. Mi papá quería ir a estudiar publicidad fuera de México. Entonces, yo crecí con los padres de mi papá, con mis abuelos españoles que acababan de llegar de refugiados republicanos de una guerra. Ahí es donde yo crecí. Y mi hermano se cría con la mamá de mi mamá, que era una escritora de su tiempo muy famosa, Julia Guzmán, que escribió novelas así muy atrevidas para su momento. Entonces, así fue como nos criamos, nos vimos poco de niños. Es decir, que a Julissa y a Luis los separan siendo unos bebés. Así es, desgraciadamente sí. ¿Y con qué frecuencia veías a tu hermanito Luis? Muy poquito, a lo mejor alguna vez una vacación a Acapulco o unos días a Cuernavaca, pero en realidad no. Y sí se me hace, bueno, es que todo ha cambiado. Ahora ya para separar a dos hermanos, para separar los padres, se piensa más en el niño. Entonces, como que no se pensaba. Tu mamá quería hacer una vida en el cine. En el cine, fue lo trabajar, primero que quiso pero hacer. Eso, o sea, no soy quien para juzgar, y menos a la luz del tiempo y la distancia. O sea, no tengo ni la calidad moral ni un demonio, pero pues está muy cañón que dejes a tus hijos por querer seguir una carrera, ¿no? Pues yo creo que así se usaba. Porque mi mamá tuvo el mismo problema. Cuando ella era pequeña, mi abuela Julia ya también se había separado. Entonces, fue como repetir un poco. Y mi hermano mismo dice, cuando había un problema en casa, nos metían a un internado, y luego a otro internado, y luego a otro internado. Así es que esa fue la realidad. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.